Colombia, porque comunidades indígenas y campesinas del departamento de Boyacá, al centro del país, denuncian cómo la explotación de recursos mineros energéticos por parte de multinacionales está afectando las fuentes de agua. El 25 de julio de 1819, 14 lanceros al mando del general Simón Bolívar libraron acá la batalla del Pantano de Vargas, que abrió las puertas de la victoria a los ejércitos patriotas y marcó la derrota del yugo español. 195 años después, Camilo le dice al mundo que la tierra de la libertad está siendo entregada al capital extranjero. Quieren seguir robando lo que se produce en estas tierras, nuestros minerales. Entonces, de cierta forma, es una indignación porque es que ellos, los que están ahí, son los que deberían defendernos a nosotros. De acuerdo con estas comunidades, la explotación y exploración de carbón e hidrocarburos que adelantan las multinacionales han afectado las fuentes hídricas, causando la fuerte sequía que hoy afronta la región. Colombia y Latinoamérica sea soberana y maneje sus propios recursos y le dé calidad de vida a su gente sin tener que estar regalando prácticamente su pueblo y su país a unos imperialistas que no les importa nada al territorio latinoamericano. El deterioro ambiental y la entrega de recursos en Colombia, según sectores alternativos, son el resultado de políticas implementadas por los gobiernos de Álvaro Uribe y continuadas por Juan Manuel Santos. Entregó las minas en Colombia. Y entregó los páramos, y entregó los ríos, y entregó nuestra riqueza hídrica. Por eso la gente no tiene otra opción sino que defender que no suban las máquinas para la explotación. De acuerdo con organizaciones que se oponen a la gran minería, el gobierno de Juan Manuel Santos pretende concesionar en los próximos 4 años más de 7 millones de hectáreas a proyectos minero-energéticos. Bueno, al gobierno de Juan Manuel Santos se le dice que definitivamente nosotros hicimos una apuesta por la paz, pero que esa apuesta por la paz no puede ir de ninguna manera en contravía de los intereses de nosotros como ciudadanos y como ciudadanas. Mientras que para el presidente Santos la sequía que hoy afronta gran parte del país es únicamente consecuencia del fenómeno del Niño, estas comunidades desde la cuna de la libertad le recuerdan al mandatario el pensamiento de Bolívar cuando dijo: el oro y la plata son objetos preciosos, pero la existencia de la República y la vida de los ciudadanos son aún más preciosos. Desde el departamento de Boyacá, Vladimir Carrillo, Telesur Colombia. Este lunes Argentina anunció el descenso.